Acaba de ganar la escaloneta, ganó una vez más la selección argentina, ganó, gustó y goleó como a nosotros nos gusta. Y qué cerca que estamos de Qatar, papá. ¡Vamos! Estamos más cerca que nunca, ya queremos jugar. Pero hoy, ojo, le ganamos al poderoso Honduras. Pero acá tenemos grandes creadores de contenido que van a acompañarnos en esta noche. Los queridos Palabra de Gol y también Nero Fútbol, que nos va a estar acompañando. Así que ahora ya abro la mesa de debate. Y quiero que me digan, acá que estamos con Gerard de Palabra de Gol, Nero Fútbol, Daro y ahí Brandon, vamos a tirar todo. Que gire. Que gire la pelota, ahí estamos. Y ahora vamos a pasar con Gerard de Palabra de Gol. Quiero que me digan cómo vivieron los colombianos esta victoria de la querida escaloneta y Fútbol Champagne. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar aquí con esta mesa de lujo. Y yo creo que pueden decir lo que quieran a Nulo Mufa, pero este equipo de la selección argentina está destinado a tener éxito, yo creo. Después de lo que vimos hoy, espléndida actuación. Messi doblete, Lautaro sigue encendido. Así que bueno, sigo viendo una escaloneta recontra afinada para dar clases en Qatar. Muy bien, excelente, espectacular, me encantó, ¿eh? Sabe más, como decíamos, que los periodistas de fútbol argentino acá. Le damos paso también al querido Nero Fútbol, que hoy va a ser presentación oficial, ¿eh? Atención. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Otro gran partido de Scaloni, de la Argentina. Un golazo de Messi, el tercero, que se vengó de Mbappé. Mbappé hondureño, pero Mbappé, que se la picó por encima. Y nada, ya quiero que arranque Qatar, quiero ganar, quiero comenzar a jugar. Así que bueno. Perfecto, me encantó. Bueno, ahora le preguntamos, pasamos a Daro y Brandon también. Estamos hoy una mesaza, ¿eh? Parece, mirá, estamos volando por todos lados. Acá lo vinimos a ver a un bar de la capital federal. Daro, ¿cómo pegaron los hondureños, papito? Guardame la concha. Pegaron como Tyson, pegaron como, no sé, como Rocky Balboa. Pero me gustó también que tenga fricción el partido, porque si es un partido fácil, es aburrido para la selección. Está bueno que haya sido un poco picado el partido. Acá se vivió con mucha gana, gritamos ese gol. Lamentablemente no pudimos gritar cuando arrancamos todos con el Messi. Faltó eso. Teníamos un par de personas que nos spoilearon el partido antes, nos gritaban los goles antes. Ese pequeñito. No, pasa que había un pequeñito que a toda hora nos spoileaba las jugadas. O sea, estaba como siempre, miraba el otro televisor y nosotros como... Ya nos jodió el gol, sí. Aparte el gol de Messi, sí. Pero no, jodió. No, claro, había un delay entre una tele y la otra. Y bueno, el pibito nos spoileó varios goles. Hasta que en un momento, cada vez que había una situación de gol, hacíamos clac y mirábamos para atrás. Ahí perdíamos la jugada. Claro, perdíamos la jugada. Pero veíamos después los goles y nada. Llegamos a ver que era de Messi un gol y arrancamos. Messi. Una lástima. Porque sí. De hecho, Daro fue el que arrancó todo eso. Empezó a decir Messi, la gente. Messi. Nos faltó grabarlo. Organiza la fiesta, Daro, ¿no? Con todo va. Estuvo bueno. Y aparte, le pegamos a resultado. En realidad le pegó uno solo a resultado, que fue Gerard. Nosotros decíamos 3-0, 4-0, 5-0. Pero bueno, por lo menos uno le pegó. Uno de los cinco le pegó, que fue Gerard. Así que felicitaciones. Análisis del partido, la verdad mucho no se puede hacer porque fue un 3-0. Vamos a ser honestos, pobrecito Honduras, no, sí, no es yo tenía algo que decir. Yo tenía algo que decir y es que se lo está diciendo antes a Eric, y es que Argentina para mí es la candidata uno. Lo que acaba de decir queda completamente a Nulo Mufa. Le tiro todas las cartas, nada. Le tiro todo lo que pueda en contra, No, no quiso decir nada, Está cortado. Para vos es candidato igual. Total. O sea, Argentina es la candidata uno a ganar el Mundial. Motivo, razón y circunstancia. Es el equipo que mejor juega en el mundo. O sea, no hay absolutamente nadie que le pueda competir ahorita. O sea, es cierto. O sea, le ganó Honduras, que Honduras no existe. Fue la última ahí en CONCACAF. Pero es una selección supremamente solvente, un equipo que juega tranquilo, que juega suelto, que son amigos, pero amigos bien, no como eran el otro club de amigos, ¿sí? Y para mí es la candidata uno claramente, y el grupo que tiene también, o sea, México no existe, Colombia le ganó con James lesionado, sí, 3-0, sí, sí. Es un hecho, ahí está, no me lo invento, y Arabia Saudita, bueno, pongámonos serios, ¿sí? Y luego cuando le tocan las otras series, bueno, también ahí va. O sea, es un equipo muy, muy solvente, Argentina muy completo, como digo, muy tranquilo, candidato uno para mí. Y así ustedes quieran decir que anuló Mufa, que yo no sé qué, que no estoy viendo a nadie, la cámara no ve a nadie, aquí no me están moviendo. Yo no sé nada, pero el caso es que Argentina está muy bien. Y esto era más que todo, como le dije antes a Eric y te lo decía también Daro, como para estirar las piernas, hacer un poquito de deporte, tranqui el asunto.
para fortalecer el grupo, para agarrar confianza. Pero esto, digamos, si estás probando contra CONCACAF, esta no es la medida real de CONCACAF. Bueno, o quizás sí, quién sabe, pero... qué buena camisetita pegaste. Sí, esa del 86. Pintada, muy buena, muy buena. Sí. Se choreó un museo. Sí, me parece lo bueno a Colombia. Se choreó un museo y sí, se llevó la camiseta oficial de Argentina. No digas eso, que te teníamos unas por ahí a ti, pero bueno, ya... Bueno, ya no hay. Sorpresa. Ya no hay entonces. Ya no hay sorpresa. Decíamos que hace mucho no salíamos los dos juntos un ratito para analizar. No. Yo, análisis del partido que tengo para decir, parejo el entrenamiento hasta que arrancó. Un entrenamiento a campo abierto. Sexo total de la escaloneta de Messi. Qué lindo. La figura Messi. O sea, indiscutible. Pero hizo lo que quiso. Estos partidos, yo tengo algo con estos partidos, ya lo dije varias veces. Es para agarrar rodaje, para las nuevas caras, a ver si se meten, como Enzo Fernández, McAllister. Hoy, por ejemplo, debutó y entró Nehuen Pérez, Thiago Almada. Bastante caras nuevas, pero yo quiero enfrentarme con alguien del Mundial. Mínimo una selección con un poco más de rodaje, con un poco más de nivel. Creo, y es lo que le falta. Ahora, a mis amigos colombianos acá, que lo tengo a Gerard, vamos para este lado. Le quiero preguntar acá a mi amigo Gerard, ¿quién es el candidato? Porque lamentablemente Colombia no ha ido al Mundial. Gracias por recordarlo. Bueno, te pido mil disculpas por eso. Pero quiero saber, ¿quién es el candidato? ¿Por quién te la jugás? ¿Por quién hinchas? Y voy a decir, Argentina. A ver, que es lo que me linchen acá, en pleno obelisco. Brasil. Ojo con lo que vas a decir, Brasil. No. Cuarto un poco más por arriba por Brasil. Digo Argentina y dicen anulo mufa, yo no sé qué. No, bueno, Brasil. Pero podés hinchar por Argentina. Otra cosa, como acá el señor que dijo que vamos a salir, ¿eh? No, sí, bueno, no. Yo voy a decir que mentalmente es el equipo más fuerte hoy por hoy. Argentina, naturalmente, es un equipo súper compenetrado, que es imposible que alguien lo bajonee en ese sentido. Pero pues no sé, siempre es como llegas a ese mundial, como llegas a ese mes donde tienes que darlo todo. Y bueno, me lo juego por Brasil, si quieres. Bueno. Exacto. ¿Qué le ves a Brasil? Bueno, le veo pues un equipo súper completo, muy afinado, sobre todo en ataque. Pues me parece que tiene el plantel más completo de los últimos mundiales, 5 o 4 mundiales. No veo tal vez una Brasil tan potente en ese sentido. Y bueno, me animaría un poco, pero ojalá que sea por lo menos o una semifinal o una final, un clásico sudamericano. Sería nada fuera de joda. Mi corazón no lo va a aguantar, no resiste. Me tengo que tomar 20 pastillas. Pero bueno, te digo, ¿viste lo que tienen los brasileños? Que te sacan, ¿viste? Le pediste la hora y ya te tiraron un caño, un firulete. Siempre sacan un crack. Es una cosa increíble lo que hacen. Sí. O sea, nacen de las colinas, nacen de las piedras abajo. Hay otro crack ahí, otro habilidoso. Entonces, nada, eso es lo que le veo mucho a Brasil. Un plantel muy completo, muy talentoso. Pero no, tal vez mentalmente, hoy por hoy, no tan fuerte como Argentina, como se vio en esa Copa América, donde Argentina estaba convencida que podía ganar esa Copa. Y Brasil, ahí rengue un poco, ¿no? Yo a Brasil veo un equipazo, pero eso, lo que dijiste vos, la mentalidad, la fuerza, la fortaleza tiene hoy. Y yo creo que es un... Hoy es un equipo Argentina, que es lo que le faltaba estos últimos años. Bueno, y quiero que le hagas una pregunta acá a Nerito Fútbol también. A ver. Pero vos, Nero, ahora, sí. Bueno, Nero, tuvimos una espléndida actuación de la escaloneta hoy. También probó algunos jugadores nuevos, ¿no? Sí. ¿Crees que alguno de pronto se puede meter al final acá un poco de los que probó aquí en este partido en Miami? A ver, a mí me gusta mucho Enzo Fernández. Creo que es un gran jugador que le puede aportar mucho a la selección. Y bueno, sé que está McAllister, sé que están otros jugadores, pero para mí, Enzo Fernández, jugador del Benfica, ex River. Casi un gol. Golazo, pegó en el palo. Sí, un palazo ahí tremendo. ¿Y la asistencia hizo la asistencia? Y ahí estuvo participativo, pero sí, también me parece interesante ver cómo esos que se pueden meter sobre el final en este plantel de la escaloneta, que creen que está muy cerrado el plantel. O sea, ¿ya está casi definido Scaloni, creen? ¿O habría algún otro nombre que se puede meter ahí al final? No, yo creo que no va a haber sorpresa. A ver, volvemos. Ahí está. Qué bien. Cuánta disposición, Está para productor ya en cualquier momento. Vengo un poquito más cerca. No, yo creo que no va a haber sorpresa. Mi lista de 26 la vamos a decir un poquito más adelante. Hay cosita con los Correa ahí y con Dybala. Para mí, yo creo que ahí está un poquito el desafío que va a tener el cuerpo técnico de la escaloneta. A ver qué es lo que va a pasar, pero creo yo que hay 22, 23 jugadores que van de cabeza. Este equipo para mí es intocable y sigue con la continuación de la Copa América, ¿no? Que por suerte la ganamos. Ahora entró el quinteto, señoras y señores, ganó la querida escaloneta, papá. Gustamos, goleamos y ya nos vamos. Qué cerca que estamos, por favor, que entre ya, que venga ya al Mundial, papá. Candidato uno. Que siga la siguiente cola juguetona. Candidato uno. No, anula mufa, basta. Basta de pavadas. Y acá nos vamos todos con palabra de gol y Nero Fútbol. Y habemos también con Messi. Messi. Messi.
Messi. Que viva el fútbol, vamos.